Mi pintura es mitos amazónicos, es la esencia del hombre y la magia amazónica. O sea, trato de rescatar a través de la magia de la pintura, porque pintar es un acto de magia en sí, un tema tan poderoso como es la mitología amazónica. Que está en mí, soy amazónico y esto es una muestra fuerte de mi trabajo, ¿no? Contundente, creo que podemos entrar un poco de magia porque mi preocupación es capturar ese espacio de magia y brindar al público limeño que conoce muy poco de mi obra, ¿no? Porque he estado mucho tiempo fuera y yo creo que es una aproximación donde podamos, donde se puede apreciar de una manera más o menos completa la evolución de mi trabajo, ¿no? Cuénteme, señora, ¿cómo? Cuénteme. Sí, usted desde su mamá. Chiquito, yo soy su mamá. Cuénteme, señora, bueno, mucho gusto. De tal modo. Desde sí, niño pintaba. Desde que he empezado a agarrar lapicitos o tizas, ya empezaba a dibujar. Bueno, no me acuerdo, desde los dos me acuerdo. ¿De los dos te acuerdas? Pero bien, bien. Sí, sí, es cierto, desde chiquito. Cuando desde en chiquito. La calle, estábamos caminando, llevando su mano, veía algo que le llamaba la atención, se paraba y yo le seguía ahí un rato mirando arriba, abajo. Cuando regresamos a la hora, él agarraba un papel y pintaba exacto lo que había visto. La muestra me parece deslumbrante, verdaderamente. Estoy contentísimo como director del Museo de Quellino, que es un amigo mío de toda la vida, pueda exhibir su gran calidad de plástico, realmente. Realmente yo creo que engalana al museo y además hemos logrado ahora con esta novedad de utilizar los corredores del patio una forma de ampliar la sala de exhibición, el espacio de exhibición, y seguramente muchos de los artistas que van a regresar ahora, que van a venir después de Guino, ya le están echando el ojo para hacer una cosa similar. Esto enriquece el espacio del museo junto con la colección que tenemos permanente de arte contemporáneo. Estoy verdaderamente muy contento como director del museo y muy orgulloso de ser amigo de Gino porque es un gran plástico. La obra de Gino Ceccarelli pues es brillante, ¿no? Asombrosa realmente. Todo un bagaje de mitos y de maestría pictórica también. Pero también hay que felicitar a la Casona de San Marcos por el montaje tan espléndido, realmente, realmente espléndido. El patio, los pasillos, los dos salones, es espléndido, la muestra es espléndida, una de las mejores que se ha hecho, supongo, en muchos años. Ah, muy excelente, hay que felicitar a los organizadores, la dirección de arte, ¿no? Y gracias a la colaboración de todos, de cada uno de los participantes, esperamos que tenga un éxito. Y ya estamos experimentando que sí, es un éxito. Me parece muy interesante, bonito. Es una diferenciación de otras exposiciones que hay. Él es extraordinario, es un artista peruano. En un día como hoy luce más. Magnífico, es una obra de arte perfecto, realmente. Y Ceccarelli es especial porque tiene una técnica muy, muy sui generis, ¿no? Transmite lo de su tierra, de su selva. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de la visión propia del artista, del ser humano, ¿no? La relación de los espacios, además, me parece genial porque son muchos aspectos que está mostrando, ¿no? Desde la naturaleza propia del ser humano y todos los aspectos introspectivos del ser humano también. Me gusta mucho la exposición, parece algo mágico. Lo que me parece formidable de la exposición no solo es las pinturas de Ceccarelli son impresionantes, siempre las hemos visto, hemos conocido hasta su casa. Son sensacionales.